Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor, da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Saludo a todos y les doy la bienvenida, también a la gente que nos sigue desde sus casas, especialmente a los enfermos, y ponemos todas nuestras intenciones ante la Santísima Virgen. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo, visitar a Isabel. Concédenos que, dóciles al soplo del Espíritu, podamos siempre cantar con ella tus maravillas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no hemos sentido animados por vuestra fe en medio de todos nuestros aprietos y luchas. Ahora sí que vivimos sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por vosotros, por tanta alegría, como gozamos delante de Dios por vuestra causa? Noche y día pedimos incesantemente veros cara a cara y completar lo que falta a vuestra fe. Que Dios, vuestro Padre y nuestro Señor, nos allanen el camino para ir a vosotros. En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y nos haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros, y afiance así nuestros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Palabra de Dios. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres, y estaremos alegres. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos, Señor, de tu misericordia, y estaremos alegres, y estaremos alegres. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga próspera las obras de nuestras manos. Sí, haga próspera las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres, y estaremos alegres. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente, a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado, si el Señor, al llegar, lo encuentra portándose así. En verdad os digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijera aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Así será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Miren, estamos en el mes de agosto y en este mes fue el mes en el que la Santísima Virgen no se apareció aquí, en la capeliña. Y aparte de eso, fue el mes en el que los pastorcitos estuvieron en la cárcel, metidos. Y a lo mejor, pues, alguno de los que aquí están
pues puede que experimente también muchos momentos en el que el corazón se siente un poco preso, que el corazón se siente como encarcelado. Y Fátima es un lugar donde el corazón se libera. Lo que hay que hacer es venir aquí, que es lo que pidió la Santísima Virgen. Venid aquí, todos los 13. Y voy a recomendarles, para no alargarme, porque lo que se trata es de estar con la Virgen y no escuchándome a mí, una cosa que hacían los pastorcitos. Los pastorcitos en esta explanada, dice Sor Lucía en sus memorias, que se ponían a vocear y a gritar sus nombres. Y había un momento en el que empezaban a gritar en nombre de María. Y decían que ese nombre era el que mejor eco hacía, el que más aguantaba y el que más duraba. Pues miren, cada uno tal y como esté, con su corazón, pues que se acerquen esta tarde a la Santísima Virgen, o en los días que esté, y que aproveche a decir en lo profundo de su corazón ese nombre. Que ese nombre vaya haciendo eco. No se trata a la Virgen de decirle muchas palabras. Normalmente cuando una persona la queremos y nos llama por su nombre, nos produce gozo en el corazón. Y a la Virgen cuando la llamamos, también le produce gozo. Pues miren, aprovechen el tiempo que estén aquí al cariño de la Virgen, con el corazón tal y como le tengan, y digan ese nombre, María. Y dejen que resuene. Ya verán cómo el corazón cambia. Elevemos nuestras peticiones a Jesucristo el Señor por intercesión de la Santísima Virgen. Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que acoja en sí misma como la Virgen María la palabra de salvación y engendre a vida nueva a los que Dios ha llamado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y la justicia en la comunidad humana, para que sean derribados los proyectos de los soberbios, enaltecidos los humildes y colmados de bienes los pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los creyentes en Cristo, para que María los sostenga como en la Iglesia naciente y lleguen a formar un solo corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los consagrados al servicio del reino de Dios, para que vivan en su llamada con la misma generosidad con que María se ofreció a su Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que creamos sin reservas en el cumplimiento de la palabra de Dios y progresemos en el camino de la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio cristiano. Roguemos al Señor. Dios omnipotente, que has hecho grandes cosas en aquella que todas las generaciones llamaron dichosa, renueva por su intercesión en nosotros las maravillas de tu Espíritu, para que podamos bendecir tu nombre eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Este día que atardece, entre cantos y alegrías, este
este día en que sentimos tu presencia en nuestra vida, te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor, los trabajos y dolores, la alegría y el amor. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que sea agradable a tu majestad este sacrificio nuestro de salvación, como aceptaste complacido el amor de la Madre Santísima de tu Unigénito, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana. Hosana. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos,
y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, nuestra ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad.
por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra pura. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven al altar, Dios.
Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven hacia ti, ven al altar, Dios escogido que se nos da. Ven hacia ti, ven al altar, Dios escogido que se nos da. Tu vida toda tiene sentido cuando te acercas a comulgar. En esta misa Cristo te invita, Dios es comida, comparte tu pan. Ven hacia ti, ven al altar, Dios escogido que se nos da. Ven hacia ti, ven al altar, Dios escogido que se nos da. Oremos. Oh Dios, que tu Iglesia proclame las maravillas que hiciste a tus fieles y gozosamente descubra siempre vivo en este sacramento a aquel que San Juan, exultante de alegría, presintió oculto. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, para introducir lo que vamos a hacer ahora, que es la consagración de nuestro corazón al corazón inmaculado de María, ya lo decía el padre Carlos en su homilía, ¿no? Que el nombrar el nombre de María, que vaya siendo eco. Y yo estaba pensando con respecto a, me imagino que todos estamos viendo noticias, estamos viviendo unos momentos muy delicados en el mundo, con esto de las tensiones entre Corea del Norte y el mundo, etcétera, que no los tengo que explicar nada. Dos frases que nos tienen que hacer mucho pensar. Fátima tiene respuestas al hombre de hoy. Hay que escuchar el mensaje, hay que rezar lo que dijo la Virgen aquí y hay que ponerlo en práctica. Jacinta, cuando ya estaba a punto de irse a Lisboa para no volver a ver a su amiga, su gran amiga Lucía, que después fue hermana Lucía, le dice una cosa muy importante. Pide la paz, no, dile al mundo que pidan la paz al corazón inmaculado de María, que Dios se la entregó a ella. Si verdaderamente queremos evitar una guerra, y no es una broma, hay que pedirle insistentemente a la Santísima Virgen que nos dé la paz. Nadie fuera de ella nos entregará la paz. ¿Cuántas promesas de paz vanas? ¿Qué dijo ella de sí misma? Segunda frase,
Si hacéis lo que yo os digo, tendréis la paz. Si nos convertimos, si amamos la Eucaristía, el Rosario diario, etcétera, todos esos pilares que el mensaje de Fátima quieren tocar nuestro corazón, si hacemos caso a lo que la Virgen dijo aquí, ella nos dará la paz. Pues ojalá, precisamente con esta consagración que vamos a hacer a su corazón inmaculado, María, haznos, como decía San Francisco de Asís, instrumentos de la paz del Señor. Si alguien le ayuda, nos ponemos de rodillas mirando a la Virgen. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal, profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos en este valle de alegrías y dolores las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos en la fe, la esperanza y el amor, a ti te entrego, unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro. Oh Virgen del Rosario de Fátima, y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. En este momento se van a bendecir todos los objetos religiosos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, de que por la intercesión de la Virgen María y de San Francisco y Santa Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no los abandones jamás, jamás, no los abandones jamás, jamás. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante reza y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María.